Comencé a tener muchos sueños, comencé a tener muchas visiones, comencé a tener mucho discernimiento espiritual, comencé a ver manifestación. Incluso en ciertos momentos Dios me utilizó sin yo estar capacitado espiritualmente, y eso me enamoró. Pero ese era un plan que Dios tenía para conmigo, ese era el propósito que Dios tenía para conmigo, para enamorarme y para luego procesarme, que es la parte un poquito difícil de un nuevo creyente. Cuando entré a los caminos, yo era una persona muy altiva, muy orgullosa, una persona muy controladora, una persona que las cosas se tenían que hacer a mi manera. Pero Dios comenzó a moldearme a través de la espera, a través de esperar en Él. En ese tiempo aprendí que las cosas de Dios se dan en el tiempo que Dios lo tiene predestinado y lo tiene pautado. Y a través de ese proceso puedo decir que lloré mucho, sufrí mucho humanamente, pero era necesario para yo poder ver la mano de Dios obrar a mi favor. Fue un proceso donde Dios me quebrantó terrible, 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 terrible en muchas áreas de mi vida. Una vez mi pastora me puso a predicar. Me gustó porque fue algo así. Me dijo, te toca predicar. Me dijo, toma, te toca predicar. Y yo, ¿qué pasó? En la calle. Yo tenía algo que yo no le tenía temor. O sea, no tenía temor. Yo era decidido. Siempre he sido decidido. Voy, vamos para allá. Lo vamos a hacer. Esa vez Dios no me usó, yo temblé mucho. Obviamente era un nuevo creyente. Y me dijeron, te toca predicar. ¿Cómo se debe? Sin estar preparado así, así. Porque nosotros siempre tenemos que estar preparados. Y me gusta esa forma de mi pastora. Cada vez que me dice, te toca predicar, me lo dice 5 minutos antes del mensaje. Y eso es bueno, porque eso confirma que las cosas vienen de parte de Dios. Eso es lo que pasaba conmigo. Que yo decía, si tú no lo activas, Dios, yo voy a seguir ayunando. Y salía de un ayuno. Padre, si hoy tú no me bautizas, mañana comienzo otro ayuno. Si hoy tú no activas los dones en mí, mañana voy a comenzar otro ayuno. Yo era desafiante. Y tenemos que ser desafiantes en ciertas cosas con el Señor. Un día le dije a Dios, si me vuelves, así mismo se lo dije, si me vuelves a quebrantar, me voy a descarriar. Porque Dios me estaba quebrantando fuerte. Dios le bendiga y bienvenido a este su programa, Joven de Cristo Blog, un programa que trae un contenido diferente y edificante para sus vidas. En esta ocasión no me encuentro sola, me encuentro acompañada de la persona que quizás ustedes ven siempre como entrevistador, pero ahora le toca sentarse en el puesto de entrevistado, él con nosotros. Amén, Dios te bendiga más a ti, Dios bendiga a ese público fiel y bello que va a ver este video. Como tú acabas de mencionar, hoy me tocó a mí estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Nos sentimos más que privilegiados de hablar de la grandeza de Dios en nuestra vida. Que le hable su hermano Anderson Bautista, un servidor suyo. Amén. Amén, gloria a Dios. Como cada nuevo creyente, sabemos que todo lo que vienen a los pies de Cristo siempre quieren experimentar las manifestaciones de Dios rápidamente, sin antes esperar quizás el tiempo de Dios. Yo quisiera que tú nos cuentes sobre tu experiencia como un nuevo creyente. Bueno, mi experiencia como nuevo creyente es parecida a la de muchos. Una experiencia donde nosotros al principio nos enamoramos de las cosas de Dios, nos enamoramos del fuego, nos enamoramos tal vez de los dones, de los talentos, nos enamoramos de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y eso es algo que es muy importante en un nuevo creyente, que se enamore de las grandes cosas que Dios puede hacer a través de él. Pero sabemos que todo es un proceso y todo tiene su tiempo debajo del sol y también en el Señor. Eso es algo, un punto muy importante, y eso me lleva mucho a la historia de este hombre llamado Moisés, que dice la palabra de Dios que él veía que la salsa ardía y no se consumía. Él estaba viendo que algo diferente estaba pasando allí. Cuando él se acerca a la zarza, dice la palabra de Dios que Dios le visita, un ángel le visita y comienza a hablar con Moisés. Y eso es semejante a lo que nosotros tuvimos que pasar en un principio. Dios nos sedujo, Dios nos atrajo, nos sacó del mundo, nos sacó de las cosas que antes hacíamos que a él no le agradaba. Nos sedujo con su presencia para que luego, cuando nosotros estuviésemos aquí en el camino, nosotros entonces padeciéramos por causa del Evangelio de Jesucristo. Cuéntanos más cómo Dios te atrajo, cómo un nuevo creyente se fue enamorando de la presencia de Dios así al pasar del tiempo. Amén. Bueno, lo primero es que Dios, cuando tú vienes a sus caminos,
cuando decido convertirme, gloria al Señor, el Señor comienza a mostrarme cosas, comienzo a tener muchas visiones, comienzo a tener muchas revelaciones, comienzo a tener muchos sueños, comienzo a tener muchas manifestaciones de parte de Dios. Y esto es algo que en un principio yo no entendía. Digo, wow, pero Dios me está mostrando muchas cosas. Dios me está llevando rápido. Pero esto fue lo que hizo que Dios me envolviera en el plan y en el diseño que Él tenía para con mi vida. Luego después entendí el propósito de todo esto. Porque en un principio, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, Dios nos muestra, Dios nos enseña, Dios pone muchas cosas a nuestro favor que tal vez en ese momento no nos hemos ganado o no hemos peleado por esas cosas. Y eso era lo que Dios hizo en el principio conmigo. Comencé a tener muchos sueños, comencé a tener muchas visiones, comencé a tener mucho discernimiento espiritual, comencé a ver manifestación. Incluso en ciertos momentos Dios me utilizó sin yo estar capacitado espiritualmente, y eso me enamoró. Pero ese era un plan que Dios tenía para conmigo, ese era el propósito que Dios tenía para conmigo, para enamorarme y para luego procesarme, que es la parte un poquito difícil de un nuevo creyente. Dios primero tiene que enamorarte de su presencia, tiene que perfumarte para que el día que Él comience a procesar las áreas que están mal en tu vida, tú no te salgas del proceso. Y eso fue lo que el Padre hizo conmigo. Me enamoró a través de todas las cosas que me mostraba. Yo recuerdo que soñaba mucho, y no soñaba porque me acostaba lleno, sino que soñaba cosas proféticas, soñaba cosas que acontecían al otro día. Veía cosas que yo dije, bueno, pero esto ya yo lo soñé, y el Señor me lo mostró. Y eso era algo que me gustaba mucho. Siempre anhelaba, porque cuando era pequeño veía esos grandes predicadores, cuando como fluían en el poder del Espíritu, siempre nos llamó la atención eso. Eso es bueno hasta cierto punto, porque eso es como el motor o la chispa que te hace buscar de Dios, que tú digas, wow, yo quiero que Dios me use así, yo quiero que Dios ponga esa palabra de sabiduría, esa palabra de ciencia, yo quiero que Dios me use como usó ese gran hombre de Dios. Y eso fue algo que me marcó mi infancia, porque crecí en ese mundo donde veía hombres de Dios, aunque tal vez un momento me aparté de los caminos, me aparté de las cosas de Dios, pero siempre llegué a ver hombres de Dios que eran usados terriblemente, eran personas que Dios lo usaba terriblemente. Incluso en una ocasión yo decía, a mí nadie me tumbaba, a mí nadie me tumba, eso es mentira. ¿Cómo es que una persona puede caer de espalda para atrás? Y yo decía eso cuando, siendo un niño, siendo un joven, un adolescente. Y un día tocó, gloria al Señor, que un hombre oró por mí, un evangelista. Recuerdo de Jaina, un evangelista, un hombre de Dios oró por mí, el poder vino sobre mí, me tocó, me confrontó y caí en el suelo. Yo mismo decía, ¿cómo fue que lo hizo? O sea, yo mismo me sentía anonadado. ¿Cómo era que esa fuerza exterior tomó todo mi cuerpo? Gloria a Dios, que neutralizó todo mi sentido, toda mi fuerza. Y yo caí, yo estaba resistiendo al Espíritu de Dios en esa ocasión. Y yo decía, no me voy a dejar caer porque le voy a demostrar que Él no me tumba. Eso era mi pensamiento. Yo siendo un joven, un adolescente, niño, y el Espíritu vino sobre mí ese día. Y yo digo, wow, verdaderamente que Dios es todopoderoso, verdaderamente que Dios tiene poder. Y ahí fue creciendo mi anhelo y mi necesidad por sentir esas cosas de Dios, aunque estaba en el mundo, no todavía no era cristiano, pero ya estando en los caminos del Señor, el poder de Dios te envuelve, el poder de Dios te enamora. El poder de Dios dice, no, espérate que yo necesito de eso. Eso fue lo que Dios hizo en los primeros días. Me enamoró para luego procesarme. Algo que mencionabas era sobre que Dios te procesó. Cuéntame un poco más de cómo fue el proceso que Dios utilizó para enamorarte más de sus cosas. Bueno, primero Dios me enamoró. Luego pasé el proceso que todo nuevo creyente o toda persona cristiana tiene que pasar. Y fue el proceso de desabolladura y pintura, le diría yo, porque ahí es donde Dios comienza a moldearte, ahí es donde Dios comienza a quebrantarte, donde Dios comienza a quebrantar cada una de las áreas de tu vida que necesita ser moldeada. Porque cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nosotros venimos con un carácter que muchas veces a Dios no le agrada. Tal vez muchos vienen con carácter, gloria a Dios, educado, o tal vez con un carácter bien delante del Señor, pero otros no, no todos tenemos esa cualidad. Y Dios comienza a moldearme, a quebrantarme ciertas áreas de mi vida, a quebrantar el orgullo, a quebrantar el ego, a quebrantar la maldad, la ira, la contienda y un sinnúmero de cosas que poseía mi vida, ya que estaba en el mundo, estaba atado en el mundo. Y a través de ese proceso, puedo decir que
lloré mucho, sufrí mucho humanamente, pero era necesario para yo poder ver la mano de Dios obrar a mi favor. Fue un proceso donde Dios me quebrantó terrible, 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 terrible en muchas áreas de mi vida. Y este proceso en el principio no lo entendía. El principio es como la misma palabra del Señor nos dice. Al principio no entendemos las cosas, pero luego, más adelante, entendemos cuál verdaderamente era el propósito de Dios con nosotros. Porque para nosotros poder dar evidencia y poder portar la gracia del parte de Dios, primero tenemos que ser quebrantados. Primero tenemos que ser vituperados. Primero tenemos que ser lacerados. Primero tenemos que ser probados y pasados por el fuego. Tú como nuevo creyente, en ese momento, al tú ver las personas hablando en lenguas, ¿qué tú pensabas? Bueno, el deseo de todo nuevo creyente es ser bautizado por el Espíritu de Dios, hablar lengua, profetizar. Eso es el deseo de todo nuevo creyente. Te lo digo porque yo como nuevo creyente, en una temporada buscaba todo esto. Mis temas bíblicos eran los dones, el bautismo, etcétera. Pero al principio, esto es un punto muy importante, al principio yo no estaba tan interesado por el don de lengua. Ese don no me llamaba la atención. Yo decía, yo no quiero ese don. Pero era en una falta de conocimiento que hablaba. Hablaba desde una ignorancia. Decía, yo no quiero hablar en lengua. Todo el mundo habla en lengua. Yo no quiero ser como todo el mundo. Yo quiero otros dones. Recuerdo que un día estaban dando en una iglesia un estudio de los dones. Y me preguntaron, ¿qué don te gustaría tener? Yo, no, a mí no me gustaría tener el don de hablar en lengua. Porque este don todo el mundo lo tiene. Es algo común. Y yo no quiero lo común. Pero esto fue algo que me pesó. Lo dije con una ignorancia, pero fue algo que al fin y al cabo me pesó, porque luego tuve que llorarle a Dios para que me activara el don de lengua. Y eso fue algo que en el momento lo dije tal vez por la ignorancia, por la falta de conocimiento espiritual, pero luego que voy creciendo, luego que voy avanzando en los caminos, luego que voy conociendo más de la palabra, voy conociendo más de Dios, el mismo Espíritu de Dios pone el deseo en mí por querer el don de lengua. Después, luego yo decía, yo quiero hablar en lengua, ya todos hablan en lengua, o ya muchos hablan en lengua, yo quiero también experimentar esa experiencia. Y ahora yo estaba llorando y gimiéndole al Señor por lo que algo en un momento yo estaba despreciando. Y eso nos pasa mucho, porque muchas veces despreciamos cosas que no sabemos el valor que tienen. Estaba orando al Señor por este don tremendo. Yo, Padre, quiero hablar en lengua. Yo no oraba por otras cosas, solamente oraba, Señor, ayúdame, Señor, a ser bautizado con tu fuego. Sabía que era bautizado. Esto es un punto muy importante. Sabía que era bautizado con el Espíritu Santo, pero necesitaba la activación del don. Recuerdo que en una ocasión el Espíritu Santo me toma en un retiro de una manera tremenda, donde yo no podía contenerme, donde yo no podía con mis propias fuerzas. Un poder superior entró sobre mí, donde yo no podía dejar de danzar, de adorar. Y yo decía, wow, ya yo no quiero dejar de danzar y quiero dejar de adorar, pero ya no tenía el control de mi cuerpo. Solamente daba gloria a Dios, danzaba y daba gloria a Dios. Yo quería dejar de danzar, pero no podía, porque ya el poder se había apoderado de mí, el poder de Dios estaba sobre mí. Y en otra ocasión yo le dije al Señor en la intimidad, si verdaderamente tú me has bautizado, yo quiero que esto vuelva a acontecer. Y así mismo pasó. Pero esta vez no fue solamente que el poder me visitó, sino que tomó el dominio y el control de todo mi ser. En medio de un servicio y acabándose, el Espíritu de Dios me toma. Y cuando el Espíritu de Dios me toma, yo comienzo a danzar, yo comienzo a glorificar al Padre, pero en esta vez no como la primera vez, en esta vez de una forma que no podía controlarme, en esta vez de una forma que yo mismo quería detenerme, porque mis fuerzas humanas estaban cansadas. Era tan tal que yo me tiraba al piso, pero había una energía dentro de mí que no me dejaba tranquilo. Yo decía, ya, Señor, déjame, porque mi fuerza, mi cuerpo se estaba desgastando, no tenía energía. Es como cuando tú haces mucho ejercicio, que te sientes cansado, que te sientes agotado, que te sientes sofocado, que ya tú no quieres parar, pero no puedes. Así me sentía yo. El poder de Dios me tocó tan fuerte, el Señor como confirmándome, diciéndome, tú me lo pediste y te estoy tocando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que le pedimos a Dios. Muchas veces le decimos a Dios, Padre, yo quiero que tú me toques. Y el Señor, yo me imagino que solamente fue un toquecito que me dio de su presencia. Y era tan fuerte que yo, mi cuerpo quedó estropeado, cansado. Yo después de ese servicio quedé ahí un rato tranquilo, porque estaba cansado de tan fuerte que el poder me había tocado. Cuéntanos sobre una experiencia que hayas tenido con el mundo de las tinieblas. Bueno,
Una experiencia con el mundo de las tinieblas, he tenido muchas, pero una de ellas en el principio siempre fui visitado por espíritus de las tinieblas. Sabemos que cuando el hombre se convierte a los pies del Señor, hay un pleito en el mundo espiritual, hay un lío en el mundo espiritual, hay una guerra en el mundo espiritual para que el enemigo vuelva a posar esa casa que antes vivía. Y recuerdo que fui visitado en muchas ocasiones por espíritus inmundos donde me reclamaban, donde me decían: te voy a matar, ahora te crees cristiano, ahora crees que tú todo lo sabes. Y un sinnúmero de cosas, espíritus de la tiniebla me visitaban en sueño, en visión, los veía, querían apoderarse nuevamente de mi mente, me amenazaban porque yo le hablaba con una autoridad. Esto siempre lo he reconocido y gracias a mis padres y a mis tutores que siempre me enseñaron la palabra de Dios. Yo cuando era niño iba a la iglesia, vengo de una descendencia cristiana, mis abuelos eran cristianos, yo era el que dirigía los cultos, los miércoles de oración cuando era un niño, siendo solamente un niño, dirigía los cultos de oración. Ese era el día más oscuro para mí, aunque no lo entendía, porque era un día como aburrido, porque los cultos de oración eran aburridos. En ese entonces para un niño era aburrido, pero lo que yo no sabía era que yo estaba, gloria a Dios, plantando algo que después iba a traer una victoria o iba a traer una enseñanza. Y yo sabía que el reino de las tinieblas tenía legalidad, aún estando en el mundo. Yo sabía que el reino de las tinieblas tenía poder, aún estando en el mundo. Tenía este conocimiento, pero también sabía que el gran poder era de Dios. Y por eso una vez me arrepiento y me convierto y vengo a los caminos del Señor, yo digo: no, espérate, diablo. Tú tal vez cuando yo estaba en el mundo, tú podías hacer lo que tú quieras conmigo, pero ahora yo desafiaba al enemigo. Yo cogía la autoridad que Dios me entregaba como cristiano. Yo cogía la autoridad que Dios me daba como su hijo. Yo me creía cristiano. Hay personas que están ahí que son nuevos creyentes y muchas veces le están, gloria a Dios, jugando con el enemigo, o el enemigo está jugando con ellos, porque ellos todavía no han cogido la autoridad que Dios le ha delegado como sus hijos. El día que tú decides volver a los caminos del Señor o ser cristiano, hijo de Dios, es el día que ya tú tienes toda la legalidad para enfrentar todo lo que te está haciendo la guerra. El enemigo tal vez te va a querer avergonzar y va a querer decirte: tú no lo puedes, o va a querer decirte un sinnúmero de cosas para que tú mismo te descalifiques. Pero algo que yo tenía seguro y certero era que ya Dios me había dado la autoridad, porque yo le pertenecía, le había confesado con mi boca y hubiera querido con mi corazón. Y dice la palabra de Dios que el que confiesa con la boca y cree con el corazón, ese será salvo. Amén, amén. Yo sé que este testimonio que tú nos estás contando será de bastante edificación para aquellos que lo vean, porque nos trae muchas enseñanzas de cómo los nuevos creyentes deben andar y confiar sobre todo en el poder que Dios ha delegado sobre nosotros, aún siendo nuevos creyentes, la autoridad que Él nos entrega. Amén. Una vez venimos a su camino. Pero yo quiero que tú nos cuentes un día que tú recuerdes en tus inicios que el Señor te haya dejado en vergüenza. Bueno, un día no, muchísimos días, muchísimas ocasiones. Como te decía, Dios comenzó a procesarme, Dios comenzó a moldearme. Ya las visiones comenzaron a escasear, ya las cosas comenzaron a escasear. Yo decía: oh, Padre, pero ahora te estoy buscando más. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora estoy haciendo más ayuno, más silicio. Cuando me convertí en los primeros días no conocía nada de eso. Pero llegó una temporada de mi vida en la cual te mencionaba, siendo nuevo creyente, donde Dios me comenzó a moldear y a capacitar. Y ahí es cuando Él, entre comillas, se aparta de mí, entre comillas, porque Dios siempre está ahí. Y ahí digo: Padre, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahora te estoy buscando más y no veo tu mano obrar como era en un principio. Pero lo que no entendía, que ese era el propósito de Dios para moldearme, para hacerme entender a mí que yo dependía de Él. Cuando entré a los caminos, yo era una persona muy altiva, muy orgullosa, una persona muy controladora, una persona que las cosas se tenían que hacer a mi manera. Pero Dios comenzó a moldearme a través de la espera, a través de esperar en Él. En ese tiempo aprendí que las cosas de Dios se dan en el tiempo que Dios lo tiene predestinado y lo tiene pautado. Por más que nosotros hagamos rabieta, por más que nosotros hagamos nuestra desesperación, lo que nosotros queramos, Dios lo va a cumplir en el tiempo que lo tiene predeterminado para nuestra vida. Y allí aprendí a través de la espera a esperar en Dios, a primero pedir su confirmación, su dirección, y ya comencé a buscar a Dios, comencé a orar, comencé a ayunar, comencé a siliciar. Me recuerdo que ayunaba tremendamente, muchas veces, muchos ayunos, pero no veía la mano de Dios.
Y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Si ahora estoy buscando a Dios, pero no veo su mano obrar en mi vida, no estoy viendo nada obrar en mi vida, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que pasaba era que Dios me estaba formando y capacitando para luego entregarme lo que había de entregarme. Esto pasa con muchos de nosotros. Muchas veces pensamos que Dios no está haciendo nada. Muchas veces pensamos que Dios está lejos, diciendo, wow, Dios no me está oyendo. Diciendo, wow, Dios no está conmigo. Estoy orando, estoy ayunando, pero Dios no me responde. No me responde el clamor. Tengo mucho que no siento la presencia. Tengo mucho que no siento la gloria. Pero en ese preciso momento es que más Dios está obrando en nuestra vida. Está obrando a través de una de sus manifestaciones llamada la espera. El esperar en Dios te hace paciente y por tanto te da fe en Él. Te hace depender totalmente y únicamente de Él. Y eso es lo que el Señor quería. Moldear mi rapidez, moldear mi inmadurez y hacerme dependiente de Él. No por lo que yo le diga, sino por lo que ya Él ha predestinado para conmigo. Y esto me dolió bastante porque oraba por muchas cosas, no veía nada, no se manifestaba nada, no tenía nada. Decía, wow, pero ¿y qué es lo que pasa? Y mientras más oraba, esto es un punto muy importante que debo destacar aquí. Mientras más oraba, mientras más ayunaba y menos veía, decía, lo voy a seguir intentando. Hay muchas personas, quiero ser claro con esto, hay muchas personas que comienzan hoy en día a buscar un milagro o a buscar algo de parte de Dios y en el camino no ven nada. En el camino tal vez todo se torna gris. En medio de esos caminos, con muchas veces desisten. Yo te vengo a decir a ti que estás ahí, que estás viendo este video, no desista buscando lo que te preocupaste buscar en el Señor. Aunque entiendas o veas que nada está pasando, sigue persistiendo, sigue intentándolo, porque Dios en algún momento lo ha de manifestar. Gloria a Dios. Me encantó esa respuesta, fue muy buena, incluso para mí misma me sirvió de ayuda. Pero yo quiero que tú me digas un día que Dios en público te avergonzó o no te usó tú pensando que iba a derramar su gloria y Dios no hizo absolutamente nada. Amén, amén. Bueno, en muchas ocasiones, no solamente una. Me acuerdo que cuando era nuevo creyente, una vez mi pastora me puso a predicar. Me gustó porque fue algo así. Me dijo, te toca predicar. Me dijo, toma, te toca predicar. Y yo, ¿qué pasó? En la calle. Yo tenía algo que yo no le tenía temor. O sea, no tenía temor. Yo era decidido. Siempre he sido decidido. Voy, vamos para allá. Lo vamos a hacer. Esa vez Dios no me usó. Yo temblé mucho. Obviamente era un nuevo creyente. Y me dijeron, te toca predicar. ¿Cómo se debe? Sin estar preparado así. Porque nosotros siempre tenemos que estar preparados. Y me gusta esa forma de mi pastora. Cada vez que me dice, te toca predicar, me lo dice 5 minutos antes del mensaje. Y eso es bueno. Porque eso confirma que las cosas vienen de parte de Dios. Y que Dios, que obrar, no te preparaste. Porque siempre debemos estar preparados. Y esa vez yo hasta temblé. Esa vez sentí hasta calambre. Dios no me usó. Pero yo no me sentía mal. En ese entonces no me sentía mal. Porque al parecer era un nuevo creyente. La cosa fue después. Cuando fui buscando de Dios, pero Dios no me utilizaba. La cosa fue después que yo decía, wow, pero yo quiero que Dios me enseñe, me muestre como le muestra a los demás. Cuando había una cadena de oración, cuando había cualquier culto, cuando había cualquier cosa, yo estaba intentando empujar los dones con mi propia humanidad. Y yo me miraba, hacía un sinnúmero de cosas para ver que Dios me muestre, porque pasó algo en mi vida. Y fue que en los primeros días, no, nos estamos riendo ahora, pero es difícil, hermano. Y es bueno, porque esto te ayuda luego a comprender los planes y los propósitos que Dios tiene contigo. Me acuerdo que en un principio un profeta me profetiza. Esta palabra nunca se me olvida, son palabras que marcan tu vida. Dios lo utilizó para hablar a mi vida grandemente, este hombre de Dios. Y me dijo muchas cosas que se han cumplido y otras cosas que todavía no se han cumplido. Y me dijo, me dice, Dios va a seguir tratando contigo. Dios te va a visitar y va a hablar contigo. Y este hombre me dijo, Dios va a hablar contigo. En tu casa, búscalo, que Él se te va a aparecer y va a hablar contigo. Yo como nuevo creyente, este hombre me está diciendo que Dios me va a hablar. Y lo que este hombre está hablando de parte de Dios. Porque usted sabe, usted hasta siendo nuevo creyente, usted se discierne. Si Dios te como que te activa ese discernimiento por un segundo. Estoy diciendo, wow, lo que este hombre me está diciendo es de Dios. Y me ha hablado muchas cosas de parte de Dios. Dios va a hablar contigo. Bueno, él me dijo que Dios iba a hablar conmigo.
Yo tenía semanas de convertirme, creo que eran semanas. Él me dijo que lo buscara a Dios, porque Dios quería tratar algo personal, íntimo conmigo. Yo comencé a buscar a Dios para ver lo que este hombre, este profeta me estaba diciendo. Entré en mi casa, en mi cuarto. Mi cuarto era mi altar. Lo tenía encerrado donde adoraba, buscaba a Dios. En esos tiempos vivía con mi madre. Entraba en mi aposento de noche, en la tarde, y le decía a Dios, heme aquí. Él me decía, dile, heme aquí, Padre. Yo normalmente, Padre, heme aquí. ¿Dónde tú estás? ¿Qué es lo que tú quieres tratar conmigo? Oraba. Esa semana oré la tarde y en la noche. Padre, heme aquí. Ponía alabanza. Señor, háblame, revélame, revélate. Yo pensaba en mi humanidad que Dios se me iba a aparecer en una esquina, en una esquina. Se me iba a aparecer como una luz o algo. Como yo hubiera escuchado muchas personas que tenían experiencia con Dios y con ángeles. Yo digo, bueno, Dios se me va a aparecer en esa esquina y va a subir así y me va a hablar como este profeta me dijo. Hermano, no fue así. Dios no se apareció esa semana. Dios no vino esa semana. Pero este hombre hubiera hablado de parte de Dios. Y yo, wow, Dios no vino esta semana. Él me dijo que lo buscara esta semana, que Dios se me iba a aparecer porque Dios me quiere hablar. Yo, bueno, vamos a seguir la semana siguiente. La semana siguiente, Dios tampoco se me apareció. Dios tampoco me habló. Pero había algo en mi interior. Y era la sed y la hambre de seguir adorando a Dios y de seguir orando y buscando la presencia de Dios. Esto fue algo que fue el motor y fue el fundamento en esos días. Porque esas oraciones me mantenían fundamentado. Dios tal vez no me hablaba. Yo decía, Padre, ¿pero dónde que tú estás? Háblame. Mi poco conocimiento espiritual. Dios no me hablaba. Dios no se me aparecía. No veía a los ángeles. No veía ninguna sombra resplandeciente ni ninguna luz como muchos veían. Pero esto me fundamentó en la oración. Ahí comencé a conocer la oración espiritual. La oración que es guiada por el Espíritu. La oración que es guiada por la voluntad de Dios. Ahí lloraba todas las noches en mi cuarto. Aunque tal vez Dios no me hablaba como yo pensaba que me iba a hablar. Pero Dios comenzó a hablarme de otra manera. Y me acuerdo en una ocasión que Dios me estaba hablando y yo no sabía porque Dios tiene diferentes maneras de hablar. Y esto me... En ese tiempo no lo entendía. Recuerda, era un nuevo creyente, no entendía. Sí. Y Dios comenzó a hablarme. En una ocasión estoy orando allí en mi habitación como de costumbre. Ya no estoy buscando a Dios para que Dios me use porque ya me cansé de buscarlo y no me está usando. Me olvidé de eso. Úsame cuando te dé tu gana, le decía al Señor ya. Pero esto era bueno. Porque mi oración y mi búsqueda con Dios no dependía si Dios me usara o no. Y esto es lo que todo nuevo creyente y todo que es nuevo creyente, no, todo nuevo cristiano y todo cristiano debe entender. Que nuestra oración, nuestra búsqueda, estar en la presencia de Dios, no puede depender de si Dios te use o no. Eso es lo que Dios quería enseñarme. No me busques para que te use. Búscame porque verdaderamente tú quieras estar en mi presencia. Luego yo oraba. Pasaba la noche con Dios, pasaba tiempo con Dios, no para que me usara, porque al otro día no me usaba, al otro día nada pasaba, pero sí me enamoró y me moldeaba. Y aunque que yo creía que nada estaba pasando allí estaba pasando, algo Dios estaba quebrantando en mi interior. Aunque en lo físico yo pensaba tal vez que todo estaba normal, algo Dios estaba quebrantando, estaba desarrollando mi espíritu para yo poder escuchar su voz. Cosa que muchas veces nosotros desconocemos. A través de la oración, Dios afina tu oído espiritual. Y por eso puedes discernir cosas que otros no pueden discernir. Porque el nivel de oración hace que tu espíritu se desarrolle. Y por eso luego puedes discernir, ver cosas que otros no ven. Puedes escuchar cosas que otros no pueden percibir. Porque tu espíritu, Dios lo va a alinear en su presencia. Y comenzó esa semana y no pasaba nada. Pero Dios comenzó a hablarme. Y yo no sabía escuchar la voz de Dios. Y aquí entró el problema. Yo quería que Dios me hablara, pero yo no sabía escuchar la voz de Dios. Y me acuerdo que estaba orando por algo esa noche y Dios me estaba diciendo, ve a casa de fulana, a esto, a esto, a esto, a esto. Y yo decía, no, ¿por qué es lo que me está pasando?
que esto venía a mi espíritu, escuche con detención, y Dios me decía, ve a casa de fulana, a esto, a esto, a esto, a esto y a esto. Y yo decía que no. Y yo estaba ignorando la voz de Dios porque yo entendía que era la carne que me estaba hablando, o que era mi humanidad. Incluso, hermano, yo hasta reprendí. Yo reprendo todo espíritu de distracción que me está haciendo la guerra en esta hora. Pero yo no tenía el conocimiento. Luego dije, pero espérate, no. Pero que esto sigue. Y dejé que él, su voz, entrara en mi interior. Y le dije, Padre, si eres tú, háblame. Porque muchas veces estamos orando y no prestamos nuestro oído espiritual, ni nuestro espíritu, para ver qué es lo que Dios nos quiere decir en ese momento. Dios estaba hablando a mi vida, pero yo me distraje o no tenía la facultad de discernir la voz de Dios. Y ahí me quedé tranquilo y Dios comenzó a hablarme. Y yo, está bien. Y lo mismo que Dios me habló, eso mismo hice. Y allí Dios se glorificó de una manera tremenda. Yo dije, wow, verdaderamente que Dios habla. Verdaderamente que Dios revela. Verdaderamente que Dios es bueno. Lo que Dios me habló aquella madrugada fue lo mismo que se manifestó día siguiente, donde Él me dijo que yo tenía que ir. Fue lo mismo que yo vi. Y antes de que las cosas acontecieran, yo le decía a las personas, mira, Dios me mandó a este lugar y me dijo que va a pasar esto, esto, esto y esto. Y así mismo acontecía en ese lugar. Esto me gustó porque esto es como un oasis en el desierto, como un vaso de agua en medio de tu desierto, que Dios te lo pone para que te recuerde de que Él está contigo. Pero el desierto había que seguir caminándolo. El moldeamiento Dios tenía que seguir haciéndolo en mi vida. O sea, es como un vaso de agua que Dios te pone. Y dije, mira, yo estoy aquí todavía, no me olvido de ti. Te tengo presente, pero todavía necesita seguir siendo procesado. Dios me procesó terriblemente, de una manera que, como te contaba al principio, quería hablar en lengua. Llevo una temporada donde el mismo Espíritu activó eso en mí. Digo que el Espíritu, porque lo que de la carne busca las cosas de la carne. Y ya yo quería buscar las cosas espirituales. Yo digo, ahora quiero hablar en lengua. Como que me está gustando este don. Como que veo que la gente habla en lengua. Y bueno, vamos a pedirle a Dios. Pero me acordé y dije, wow, pero un día yo le dije a Dios que a mí no me gustaba eso. No quería eso. Entonces tuve que ponerme a buscarlo, a provocarlo. Hubiera escuchado testimonios de personas que eran bautizadas. Entonces comencé a buscar por YouTube. Por eso, tal vez hoy en día Dios ha levantado esta plataforma con el objetivo de incentivar la búsqueda. En un momento yo buscaba videos por YouTube de estos tipos de temas. Hablar en lengua, los dones del Espíritu y todo eso. Porque eso era un anhelo en mí como nuevo creyente. Comencé a buscar el don de lengua. Tremendo, oraba, ayunaba, de todo tipo de ayuno hacía, clases de ayuno de todo tipo, de todas las maneras, terrible, y Dios no me activaba el don. Dios no activaba ese don tan hermoso, tan bonito en mí. Era terrible, buscaba a Dios, iba a los montes, siliciaba, ayunaba, leía la palabra, ya yo no sabía qué hacer. Pero lo más importante, esa persistencia en mí no se acababa. Hay algo muy importante. En muchas ocasiones Dios me mandaba y decía, hay una que voy a activar algo en ti. Muchas veces Dios me hablaba a través de los profetas, a través de siervo y hombre de Dios. Hay una, tantos días que voy a activar algo en ti. Yo ayunaba correctamente y las cosas, supuestamente, lo que Dios iba a activar supuestamente en mí, no se activaba. Tal vez yo pensaba que no se activaba, pero estaba ahí. Estaba ahí. Pero tú sabes qué pasaba conmigo. Que yo decía, si tú no lo activas, Dios, yo voy a seguir ayunando. Y salía de un ayuno, Padre, si hoy tú no me bautizas, mañana comienzo otro ayuno. Si hoy tú no activas los dones en mí, mañana voy a comenzar otro ayuno. Yo era desafiante. Y tenemos que ser desafiantes en ciertas cosas con el Señor. Porque el Señor quiere ver nuestro interés por las cosas que le estamos pidiendo y le estamos demandando. Yo le decía a Dios, si cuando yo termine el ayuno, ya te voy a presentar otro por si acaso. Si este ayuno, pero también Dios me hacía entender que no era por mi sacrificio. Dios quería hacerme entender que no eran por mi sacrificio, lo que yo estaba buscando, lo que Él me iba a entregar. Eso era algo que no entendí en el momento, porque como nuevo creyente, muchas veces pensamos que nuestro ayuno son los que van a traer la bonanza de Dios, o nuestro sacrificio, los grandes sacrificios, y no es así. La bonanza de Dios viene a nuestra vida es por misericordia y por gracia.
Esos ayunos solamente quebrantan nuestra humanidad y nos acercan más a Él. Pero todo lo que Dios nos da es porque su gracia ha estado con nosotros. Amén. Un punto muy importante que tú mencionabas, que me llamaba mucho la atención, y es que tú escuchabas una voz en tu interior que te mandaba a hacer algo que el Señor quería hacer en un lugar. Y eso muchas veces pasa en nosotros, que a veces Dios nos habla, pero hay un punto que tenemos, es un poco o mucha incredulidad, y por eso no podemos discernir correctamente qué es Dios que nos está hablando. Pero algo que mucho más me gustó de ti fue que tú persististe. O sea, no te detuviste a solamente decir, hay una voz en mi interior, la estoy reprendiendo, o es simplemente una emoción, sino que tú te decidiste a preguntarle a Dios sobre si era Él en realidad que te estaba hablando en ese momento. Y muchas veces pasa con nosotros que nosotros escuchamos en nuestro interior la voz de Dios, pero no nos detenemos a preguntarle a Dios si es Él que nos está hablando. Es un punto muy importante porque el nuevo creyente siempre le pregunta a Dios, y por eso tenemos que ser como niños, siempre preguntándole todo al Señor, siempre dependiendo de Él. Nunca creernos grandes, porque el día que nos creemos grandes y dependientes es el día que cometemos errores, es el día que no actuamos conforme a la dirección y a la voluntad del Padre, sino que actuamos conforme a nuestras experiencias. Y lo que pasa con el Señor, muchas veces las experiencias no te sirven, porque tal vez Dios un día obró de una manera, pero en otra ocasión quiere obrar de una manera diferente. Recordemos que Dios es un Dios multiforme, que obra de diferentes formas, de diferentes maneras, y hace las cosas de diferentes maneras. Y por eso es necesario ser, como tú dices, como un niño, siempre pidiendo la dirección. Eso es lo bueno del nuevo creyente. El nuevo creyente siempre le pide dirección a Dios en todas las áreas de su vida. Ahora, una de las experiencias impactantes que pasé como nuevo creyente fue que comencé a cambiar mi estado totalmente de vivir, mi estado de pensar. Ya no vivía para el mundo, sino que ahora decidí vivir para Dios. Dejé las cosas seculares atrás, las cosas del pasado las dejé atrás, dejé las cosas que a Dios le desagradaban. Dios me cambió, puedo decir que en un instante, en un segundo. Hacía muchas cosas que a Dios le desagradaban, que el día que yo dije, voy a ser cristiano, desde ese día más la dejé atrás. Ciertamente hay personas que dicen, Dios toma su tiempo para moldear la persona, o Dios tiene su tiempo. Mira, yo vengo a decirte, a ti que estás ahí, el tiempo que Dios va a tomar para moldearte o para hacer su obra en ti es el tiempo que tú decidas, el tiempo que tú le pongas. Dios quiere capacitarnos, Dios quiere moldearnos instantáneamente, pero eso está en nosotros. Hay personas que dicen, no todo Dios lo obra en su tiempo, y está bien hasta cierto punto, pero si tú quieres que el tiempo que Dios obre sea en un día o sea en un año, va a depender de ti, de tu manera de entregarte a Dios, de tu manera de vivir para Dios y de tu manera de obrar en Dios. Porque si tú quieres que Dios obre en tu vida, tú tienes que dejar que Dios quite cosas de tu vida y tú estar dispuesto a que Dios se lleve cosas que tal vez a tu humanidad le guste, pero que al Espíritu de Dios no le agrade. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene y no todo edifica. Hay cosas que muchas veces nosotros decimos, Dios lo va a hacer en su tiempo. Nosotros como nuevos creyentes decimos, Dios lo va a hacer, Dios va a obrar. Sí, Dios va a obrar, pero es el día que tú le des el acceso o que tú te dejes moldear, que tú dejes que ese alfarero te moldee, te quebrante, te transforme, te limpie y te restaure. Puede ser en un día, a Dios no lo podemos limitar. Puede ser en un día, puede ser en una hora, puede ser en una semana, puede ser en un año, puede ser en 10 años. Todo va a depender de cada uno de nosotros, con la firmeza en que creamos que Dios lo puede hacer. ¿Algún día que recuerdes muy triste que tú hayas dicho que Dios no estaba contigo o que te sentías solo? Bueno, en ese proceso en el cual Dios me moldeó en muchas áreas de mi vida, te lo estoy resumiendo, pero fueron en muchas ocasiones. Un día le dije a Dios, si me vuelve, así mismo se lo dije, si me vuelves a quebrantar, me voy a descarriar. Porque Dios me estaba quebrantando fuerte. Dios estaba quebrantando áreas de mi interior donde solo yo y Él sabíamos, donde yo solamente iba a la presencia y estaba con Él y lloraba.
donde tal vez muchos me veían alegre, tranquilo, pero Dios me estaba quebrantando y me estaba pasando por el fuego. Y en muchas ocasiones Dios me daba duro, 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 duro. Y esto me dolía porque, wow, era necesario, pero dolía. Y yo le dije a Dios, ya, dame un receso, por favor. Y ya estaba de punto de tirar la toalla. No, Señor, no aguanto más. Me voy al mundo, Señor. O voy a apartarme porque me duele. Y el Señor tuvo un poco de misericordia conmigo. Y ahí como que cesó un poco. Porque cuando Dios me quebrantaba, no era un quebranto cualquiera. Dios me hablaba a través de los profetas y me decía las cosas que yo tenía mal. Me lo hablaba en público. ¿Cómo cuáles? Muchas cosas. Altivez, orgullo. Me quebrantaba en público. No era que me avergonzaba, porque yo no me sentía avergonzado, sino más bien me sentía regocijado porque el Rey de Reyes me estaba hablando, aunque sea para amonestarme. Y en muchas otras áreas de mi vida que yo... Es como cuando tú comienzas a hacer algo que tú entiendes que está bien, pero Dios viene y te regaña. Y tu padre viene y te regaña. Y tú dices, wow, pero yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Y Dios y tu padre te regaña. Tú dices, bueno, pues lo voy a hacer de nuevo. Lo haces de nuevo, pero tu padre vuelve y te regaña. O te corrige. Tú dices, ¿qué es lo que estoy haciendo? Todo lo estoy haciendo mal. Una aventura de mi vida, wow, pero es que yo todo lo estoy haciendo mal, Señor, para ti. Si me vuelve a corregir, me voy a ir ya, porque yo siento que tú me estás dando demasiado fuerte. Pero Dios estaba moldeando, era mi carácter, mi resistencia, me estaba golpeando, me estaba haciendo una nueva criatura. Para que hoy yo pudiera estar dando por gracia lo que por gracia Él entregó en mi vida. Y esto fue un poquito triste para mí, pero necesario de pasar. Porque fue un quebranto que vino de parte de Dios. Fue un quebranto que vino de parte del Espíritu de Dios para mi vida. Y hoy yo lo estoy testificando y estoy tranquilo aquí. Pero verdaderamente en ese momento no era fácil. No era fácil. Dios me quebrantaba, me quebrantaba, me quebrantaba. Yo, wow, Dios mío, tú eres grande. Tú eres grande, Señor. Pero gracias al Padre que hoy, por su misericordia y por su gracia, nos tiene de pie y nos tiene testificando de su grandeza. Ya para finalizar, yo creo que tú le des una palabra a ese público que está viendo este video en este momento, que tú le des una palabra para que ellos puedan fortalecer más su fe y si son nuevos creyentes que puedan seguir manteniéndose en el camino. Amén. Mira, antes de finalizar me gustaría mencionar y destacar todo esto que he contado. Eso sin resumiendo y sin contar los procesos físicos, familiares que tuve que pasar, que son muchos y sobre fueron fuertes. Pero lo importante de esto fue la persistencia. Como nuevo creyente no van a llegar muchos ataques. Como nuevo creyente te van a llegar muchos bombardeos. Como nuevo creyente vas a tener muchas pruebas, vas a tener muchas luchas. Pero lo importante de esto es que creas y camines confiado de aquel que te llamó y te escogió. Fui muy bombardeado mental, espiritualmente. Tuve muchos levantamientos familiares. Tuve muchos levantamientos de personas allegadas a mí, personas que amaba, pero entendía de que realmente tenía que pasar por esto para poder ver la mano de Dios obrar en mi vida. Un punto muy importante, nunca me defendí, siempre que dejé que todo Dios lo fuera guiando y que sea, Él sea tomando el curso de esos levantamientos. Y esto me hizo entender de que nueva criatura somos en el Señor Jesucristo. Así que si estás pasando por algún levantamiento, por alguna prueba, tranquilo, déjala que pase en tu vida. Porque si Dios lo ha permitido, es con el objetivo de Él glorificarse. Solamente ponla en la mano del Señor y permite que sea Dios peleando tu batalla. Antes de despedir, quiero también resaltar el punto de cómo pude recibir el bautismo en lengua del Espíritu Santo. No el bautismo, el don del Espíritu de Dios.
Recuerdo que decía que estaba orando mucho. Dios, dame el don, dame el don, dame el don, dame el don. Dios no me lo daba. Si ayuné 7 días, Dios no me lo dio. Ayuné 3 días, Dios no me bautizó. Ayuné 40 días, Dios no me bautizó. Ayuné de atrás para adelante, de adelante para atrás, Dios no me bautizó. Ya yo decía, bueno, cada vez que terminaba el ayuno, decía, ya no vuelvo a ayunar más. Me olvido de eso. Hay personas que han enterrado sus dones. Hay personas que han enterrado sus talentos porque le han dicho a Dios, ya no voy a ayunar más. Ya no te lo voy a pedir más. Ya no voy a hacer nada para que tú me lo entregues. Vengo a decirte a ti, no desista de clamar lo que estás clamando adelante de Dios. Sigue persistiendo. Dios te está escuchando. Dios solamente quiere ver cuánto tú aprecias lo que le estás pidiendo a Él. Yo en el momento decía, ya no voy a orar más. Ya no voy a ayunar más. Pero volvía y algo en mí se activaba. Decía, tengo que seguir clamando. Es que yo no puedo estar así. Es que yo no puedo ser así. Y Dios, por su misericordia y por su gracia, tiempo después pudo manifestar lo que hace mucho tiempo ya Él me había entregado. Lo que hace mucho tiempo ya Él había puesto en mis manos. Y esto fue desarrollando ciertas áreas espirituales en mi vida. Es muy importante que un cristiano esté bajo la guía y la dirección del Espíritu. Es muy importante que un cristiano sea lleno del poder del Espíritu. Es muy importante que un cristiano sea guiado por el Espíritu para que tu obra aquí en la tierra pueda dar fruto. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Mira, yo le voy a hacer breve ya para terminar y concluir. Yo le preguntaba a Dios cuando era nuevo creyente, ¿por qué predico y las almas no se convierten? En muchas ocasiones prediqué, salía a lugares, predicaba y nadie se convertía. Nadie se arrepentía, nada pasaba. Pero el día que el Espíritu Santo de Dios me visitó, el día que el Espíritu Santo de Dios se instaló sobre mi vida, se instaló en mi interior, es el día que las cosas cambiaron. Las almas comenzaron a ser tocadas. Las almas comenzaron a decir, yo quiero a Cristo. Las almas comenzaron a decir, yo quiero ser restaurado. Porque Dios estaba dando evidencia de que estaba morando en mi vida. Pero para esto primero tuve que ser quebrantado. Los quebrantamientos que estás pasando ahora es para luego dar evidencia de la gloria que vas a aportar. Lo que está pasando ahora como nuevo creyente o como creyente general no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se establezca sobre tu vida. Y ya para concluir, en una ocasión a Cristo le pregunta, maestro, ¿quién fue que pecó de este hombre o sus padres para que él tenga la condición que él tiene? Cristo le responde, ninguno pecaron, ni él ni sus padres. Esto está aconteciendo en la vida de él para que la gloria de Dios dé evidencia. Ciertamente, nosotros muchas veces vamos a atravesar por procesos y por propósitos de parte del Señor que van a ser agrios, y amargo a nuestra vida. Pero son necesarios para poder ver la mano de Dios obrar a nuestro favor. A ti que estás clamando por un don, por un talento, por un ministerio, para el bautismo del Espíritu Santo, por la llenura, te invito a que sigas clamando, a que sigas persistiendo, a que tome fuerza en esta hora. Porque si Dios lo hizo conmigo, que por tanto tiempo clamé, que por tanto tiempo le oré al Señor, que por tanto tiempo derramé lágrimas en su presencia, también lo puede hacer contigo. Dios quiere llenarte de su poder. Dios quiere llenarte de su gloria. Solamente provócalo. Provócalo hasta que suceda. Asimismo, como Bartimeo estaba provocando que Cristo le hablase o que Cristo se devolviese a hablar con él. Asimismo, te invito en esta hora a que provoque de que la gloria de Dios se establezca sobre tu vida. Ya basta de andar vacío. Ya basta de andar seco. Ya basta de andar sin la presencia. Ya basta de andar sin la cobertura. Te estoy hablando a ti que por tanto tiempo quieres que la gloria te visite, que por tanto tiempo has anhelado la manifestación del Espíritu de Dios sobre tu vida. Te estoy diciendo, provócalo. Libashenda nalobayem sonebrakayando yo promanendo yo kufayenda nemalibashenda nehanuendo yo prembalubashenda. Provoca la presencia de Dios. Provoca la presencia de Dios. Porque Él va a descender sobre tu casa. Va a descender sobre tu vida. Pero provócalo. Dios le bendiga. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios bendiga a cada vida que ha estado ahí escuchando este testimonio y viendo esta entrevista. Es más que un grato placer estar hablando de la grandeza de Dios en nuestra vida. Amén. Y estar hablando de la grande bonanza que Dios ha hecho, reconociendo que toda gloria y toda honra es de Dios. Gracias a Dios le damos por esta entrevista, que será de mucha bendición
y edificación para cada quien que la vea. Espero que les ayude a aumentar su fe en medio del proceso, amén, en medio del quebranto de Dios, y sé que lo hará en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que tú despidas a esa bella audiencia y que les invite a suscribirse al canal y a compartir. Amén, amén, tremendo, tremendo. La que ustedes ven aquí es mi esposa, la que me está hoy entrevistando para gloria y honra del Señor. Este es un testimonio vivo, amén. Bueno, vamos a invitarle a usted que está ahí a que se suscriba a este canal y siga viendo el contenido que estamos trayendo. Hoy me tocó a mí como invitado, hoy me tocó a mí estar en esta silla. Dios le bendiga a todos. Su hermano Anderson, quien estuvo con usted, suscríbase, active la campanita de las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Déjenle ahí en los comentarios si quieren una segunda parte. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Chau, chau. Esto es Joven de Cristo Blog.